Bienvenidos a Universo ES. Ya estamos pues el día domingo, último día de la semana, así que rápidamente pasaremos a hablar de los titulares que estaremos abarcando en el video del día de hoy. Pues estaremos hablando de la convocatoria de la sub-17, porque este será el primer microciclo que estará a cargo actualmente del profe Hugo Pérez. Y también estaremos revisando cómo les fue a los legionarios que tuvieron participación el día de ayer. Y también estaremos hablando del fútbol femenino, porque Erika Acuña anunció la convocatoria de la selección femenil. Así que también estaremos revisando cuándo tendrán participación su convocatoria. Muy interesante también. Y por supuesto también estaremos hablando de la goleadora Samaria Gómez, que será baja para estas competiciones, tanto para la mayor como para la sub-20, hablando del fútbol femenino. Ya, si quieres enterarte por qué será baja, quédate hasta el final de este video. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con tus amigos. También estamos en Facebook y en Instagram, y en Facebook estamos subiendo contenido también casi todos los días, a excepción de los fines de semana, pero estamos subiendo videos muy interesantes también a la plataforma de Facebook. Y sin más, empezamos con las noticias del día de hoy. Empezamos hablando de la selección sub-17, que ya muy pronto tendrá participación. Luego de concluir los compromisos por la triple fecha de la selección mayor entre enero y febrero, el entrenador Hugo Pérez no descansa y ya comienza a trabajar con la selección sub-17. Ya dio a conocer la nómina de convocados para el primer microciclo. La convocatoria la conforman 27 jóvenes talentos que ya muestran sus dotes futbolísticos en escuelas, equipos de tercera o segunda e incluso reservas de la primera división. Vamos a revisar rápidamente la convocatoria. Tenemos en porteros a tres porteros: Hamilton Barahona de Chalatenango, Edwin Polanco de FAS, Marcos Martínez de Metapán; en defensa Juan Torres, perteneciente al College Cup; Alvarado Lucha de Santana; Néstor Somaza de Turín; Jonathan Díaz de Dragón; Christopher Guardado de Metapán; Luis Santana de AFSA; Giovanni Quintanilla; Jonathan Díaz; Anderson Cruz. En volantes tenemos a David Barrea; Elmer Rodríguez de Santa María; Ariel Gómez de San Marcos; Walter Mengíbar de Chalatenango; Pedro Ruiz; Carlos Gray; Daniel; Kevin Mejía; Alejandro Liborio; Justin Mancía; Christopher Ortiz; Jonathan Cáceres; Jair Asprilla de Municipal Limeño; Jefferson Díaz, La Unión; y Wilber Díaz de Turín. Recordemos que este es un microciclo donde seguramente el profe sacará piezas importantes ya para la convocatoria final como tal. Así que hay muchos jugadores también que faltan por ver, que son del extranjero. Así que bueno, por si preguntaban o decían me falta este jugador, el otro, pues probablemente más adelante los podremos ver, y estos son microciclos, así que es parte del trabajo. Y seguimos con más novedades acá en el canal. Y ahora estaremos hablando un poquito de la participación de nuestros legionarios que tuvieron el día de ayer con sus equipos respectivamente. Y empezamos en Tailandia, en la primera división, ya que el Port Lamt de Nelson Bonilla se enfrentó al Mustang. Nelson Bonilla no saltó como titular, pero por supuesto sí tuvo participación entrando al cambio para el segundo tiempo. Seguimos rápidamente con otros. El Twente hacía de local frente al Vitesse. Estoy hablando de la Eredivisie en la Liga Europea. El caso de Enrico Viñas al final no fue convocado para este partido, pero sí lo estaremos viendo en los próximos. También un amistoso hubo: el San Diego Loyal se enfrentaba al New México. Estos dos equipos pertenecientes a la USL. Como sabemos, Amando Moreno se está recuperando de su lesión. Ya hablamos un poquito de él en el video de ayer. Si se lo perdieron, pueden pasar a revisar el video de ayer. Así que tampoco tuvimos participación en este partido. Y para ir cerrando, Comunicaciones de Larín se enfrentó a Deportivo Achuapa. Larín saltó como titular en este compromiso y saliendo sustituido para el segundo tiempo. Muy positivo, porque su equipo Comunicaciones finalmente venció o ganó por 2-1 a Deportivo Achuapa. Y ahora sí seguimos con más novedades acá en el canal. Erik Acuña anunció la convocatoria de la selección femenil. La selección como tal está conformada por 28 jugadoras, entre ellas 12 legionarias. El equipo femenil lleva una semana en microciclos preparando para las eliminatorias mundialistas. El Salvador es parte del grupo G, donde se enfrentará a Canadá, Trinidad y Tobago, más San Cristóbal y Nieves. Allí avanzan 3 de cada grupo a octavos de final y sucesivamente. El torneo dará 3 boletos a la cita mundialista a jugarse en el país centroamericano en agosto. Y acá estaremos revisando un poquito la convocatoria, la cual presenta la selección sub-20.
Valentina, vamos rápidamente por guardametas: Valentina Jiménez de Santa Tecla, Andrea Dada, Ana Lucía Sablán de Alianza Woman, Mónica Mancías, Linda Guillier, Andrea Recinos, Emily Reyes, perteneciente al fútbol estadounidense, Evelyn Gamero, Andrea Maya, Gloria Escobar, Once Deportivo, vamos a volantes, Vitia Ramírez, Santa Tecla, Ismael Recinos, Orlando City, Amy Ángel, North Virginia, presidente del fútbol estadounidense, Carolina del Carmen, presidente de Firpo, Andrea Maestrer, Leslie Calderón, Ariana Calvo, Bricia Palomo, Beatriz Quesada, y en delantera rápidamente Isabel Johannes, perteneciente al Royal del fútbol estadounidense, Mayerly Gómez, Chalatenango, Joseline Uribe y Mia Arevalo. En esta lista aparecía Samaria Gómez, pero estamos hablando de ella porque al final va a ser baja. La goleadora Samaria Gómez será baja para este evento mundialista con la selecta. La jugadora del Harvard AC de la Liga Europea no podrá ser parte de la selecta femenil mayor ni de la selección sub-20 debido a haber dado positivo por COVID en territorio francés. Así que bueno, se perderá estos partidos por la sub-20. Vamos a ver si se recupera más adelante y avanza a llegar algún partido para la selección mayor. Así que estas han sido las novedades que les presentamos el día de ayer. Ahora sí, pasamos rápidamente a revisar un par de saluditos que nos han dejado en el anterior video. Comencemos con Walter Oriana, que dice: Amando, eres de mis jugadores favoritos, eres grande, Amando, comentaba. También un saludo para Andrés Canales, que dice: con Hugo Pérez a la cabeza ganaremos la Liga de Naciones. Ahí ya se arriesga a dar un pronóstico de lo que pasará más adelante en la Liga de Naciones, que está muy interesante porque estamos en el grupo A. También un saludo para Edgar Rugamas, que dice: saludos por favor. Josué Blanco, que también ha comentado el día ayer. Josué Valladares, Freddy Acevedo y Dani Candray, también para EFGD, también que nos saluda. Un saludo para ti, mi hermano. Así que han sido las personitas que nos han pedido saluditos para salir en este video. Recuerda que si quieres salir en nuestro próximo video, no te olvides unirnos en la cajita de comentarios. Y no te olvides seguirnos también en nuestra página de Facebook, donde estamos subiendo contenido también para que tú lo puedas disfrutar, revisar siempre desde la comodidad. Sin más, yo me despido. Chao, chao.